Pam pararam, pam pararam, pararam param, pam pam pararam, pam param para pam, para pa para pam, 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 pam pam pam, pam pam pam, pam pam pararam, pam pararam, pam pararam, pam pam, pam pararam, pa. Pam 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 pararam pam pararara pararaparam. ¿Cómo están, chicos? ¡He vuelto! Y ahora recargado. Ahí está. Chicos, vuelto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Axel no estuvo aquí? ¿Se lo tragaron los perros, como dice Duit? ¿Se lo pasaron de acá? No, de hecho es que tuve un problema. De hecho, en el último gameplay de Evil Within, tuve problema con los audífonos, con el micrófono. Ya se mandaron a lo que son garantía. Pero tenía que esperar a que llegaran estos nuevos de mientras para no dejar de streamear. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? La verdad, esos audífonos llegaron el jueves. Pero estuve haciendo lo que son entregas, ya empecé mi trabajo como maestro. Entonces realmente he estado entregando lo que, checando lo que son trabajos, tareas y cosas que hay que entregar. Entonces, pues el día de hoy ya estoy libre. Ya volví a estar listo para trabajar, para hacer todo esto y volver. ¡Mi cochino! ¿Qué onda, Jensino? ¿Cómo estás? ¡He vuelto! Y vamos a regresar con caca, no es cierto. Yakuza Like a Dragon. Ay, ¿cómo estás, chicos? Me fui una semana completa, ahora sí estaba una semana completa de descanso. Y de hecho iba a regresar el domingo, pero tuve un pequeño problemita. Realmente, bien, hoy seleccioné mis materias para estudiar en la universidad y enterarme. Ah, ¿qué te enteraste? ¿De qué te enteraste? Y pues es como de que realmente algo me cayó una noticia un poquito fuerte, una poquito, bueno, un poquito más que fuerte, un poquito triste, y la verdad me quitó todas las ganas de streamear. Ya era tarde y pues como el lunes empezaba a trabajar, pues era como de que no, ya son pasadas las 12, ya va a estar muy pesado. Así que pues ahorita no, ahorita ya de plano no. Y pues decidí hacerlo. Mira, ahorita son las 11, de hecho mi idea era empezar, voy a empezar un poquito más temprano los streams, como por ahí de las 10, los días que no salga. Pero pues la idea es ahora sí continuar y empezar a darle con todo. Traigo el cabello hecho un desmadre, ya lo traigo otra vez largo de acá. No tengo color a peinar. Bueno, la última vez nos quedamos acá. No recuerdo qué tanto pasa una semana, ¿eh? Solo ha pasado una semana desde que jugué este juego y la verdad no recuerdo qué chingados tenía que hacer. Y el andrajosa. Es como tu ropa, Namba. Déjame en paz, Kazuka. Yuchi. Judge Judy Slayer, muchas gracias. Que tres personas me pusieron ausente cuando me había esforzado y estaba estudiando en esas clases. Ay, qué feo. Es feo cuando pasa. Estábamos acá con los Liu Man de Yokohama y dijimos que íbamos a dar una vuelta para ver misioncitas. Así que vamos a aprovechar a que estamos por acá y vamos a ver qué es lo que encontramos. ¿Qué hay aquí? Hola. Bienvenido al cine Sikul. ¿Quieres ver una película hoy, Kazuga? Sí. Estaría a ver una película con alguien. ¿Con quién la vemos? ¿A quién invito? Vamos a invitar a Namba, que tiene que. ¿Por qué quemar gente? Porque los quiero matar. Vamos a ir con Namba. Igual a Namba le gusta. Muy bien, pues lo invito yo. Es un buen amigo. Uy. Bueno, ya vimos esta. Vamos a ver esta. Solo en la oficina. Una comedia entre desesperada sobre un empleado estresado y un astuto espía corporativo. Las risas están garantizadas en este clásico juego del gato y ratón. No sé de qué trata. No sé qué parodia que es. Son 2.000 yenes, ¿te parece correcto? Ok. Bienvenido al fantástico mundo del cine. Manda un besito, porfa. Genchiro, besazo. Pam, 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 pararam.
Hay que ver. Todo el mundo se ha ido a las aguas termales por la fiesta de Navidad en la empresa. Y yo aquí, delante del escritorio porque no alcancé la cuota. ¡Espera! 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 ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? No debería haber nadie más aparte. ¡No mames! ¡Es el pobre angelito versión corporativa! ¡Espera! ¡No me digas que es un espía corporativo! Ha estado controlándote con el cigarro. De hecho, ya volví un poquito con eso. Así que este tipo se queda solo y se ve obligado a pelear contra un espía corporativo. ¿Bastará para mantenerme despierto? De hecho, necesito ponerme una gorra porque traigo el cabello de desvergue. ¡Bésame el culo! Apenas te vea, te lo apago. No, ahorita no voy a agarrar ninguno. Aquí lo que tenemos que hacer es como juego de pachinko. Vamos a ver qué pedo. Ok. Bien. 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 Uy, sabroso con gorra. ¡Uy! ¡Uy! Ah, ok, ahora tengo que darle bastante a uno. Okay. ¡Ah! Putísimo amo. I almost nodded off there. Se te da bien este se te da mejor este videojuego que Rango. La verdad no sé por qué, o sea. Igual apenas estamos con los primeros niveles. Fall asleep for once. No me dormí para nada. ¡Toma esa! ¡Sable! ¡Trapa con cable en la mierda! ¡Lo he esquivado! ¿Qué me dices? ¡Calentador de agua dirigido! ¡No mames! Está peleando con cosas que se encuentran por la oficina. Es como si fueran dibujos animados. Go sleep. Fase final. Vamos a ver. Dale, dale, dale. Adachi es mi papi sabrosa, es un vago a la vez un buen muchacho. Es Namba, el vago es Namba, el otro es el policía retirado. Soy una hostia de este juego. ¡No! Este juego se me da demasiado bien, ¿no? Awesome. A Namba lo quiero muchísimo como a Ryuji. Digo, Namba, Dachi es como el tío, ¿verdad? No me lo quiero mucho como a Ryuji. Tengo que jugar Persona 5, pero es carísimo, es muy caro. El problema de Persona es que es demasiado caro. Si no, Persona ya lo hubiera comprado hace tiempo. ¡Oh, eso está poniendo bueno! ¡Yatta! ¡Genial! ¡He atrapado al espía corporativo! ¡Sabía que podía hacerlo! ¡Ya verás cuando mis compañeros se enteren! ¡Jefe! ¡Lo he conseguido! ¡He salvado a la empresa del espía corporativo! ¿Cómo? ¿Me va a reducir el salario? ¡Daño los bienes de la empresa! ¡Tiene sentido! ¡No! Todo su esfuerzo en vano. En fin, las cosas no salen como esperas. Movies are rad. Espérate, lo vendo rebajado, pero no sé. Igual ahorita no, o sea, ahorita he estado concentrándome. Igual tengo ahorita bastantes trabajos y pues podría comprármelo después. Pero ahorita hay un juego que tengo pensado comprarme para mi cumpleaños.
Que es el Resident Evil 7. Que le tengo unas ganas. O sea, que tengo unas ganas de ese juego. Que es como de que, okay, ese juego. Estoy entre ese y el Crash Bandicoot. El Crash, el nuevo Crash. Porque es otro de mis juegos de la infancia. Pero pues ya vamos a ver, ya vamos a ver qué sale. Igual ya me tocó un cortecito. Porque peinado se ve bien, pero. Me gusta que se me salga la colita. Lo digo porque si te interesa es que vendo mi juego Persona 5 Royal. ¡Oh! ¿Y eso? ¿En cuánto? O sea, ¿en cuánto lo estás vendiendo? ¿Y cómo me lo podrías vender, por cierto? Ha estado bastante bien. Ver una peli en pantalla grande es otro rollo. Me alegro que te haya gustado. Hay un montón de pelis más, así que a ver si vemos otra pronto. Ah, ¿en serio? Hey, ya tengo ganas de ver otro. Me alegro que lo hayas pasado bien. Deberíamos repetirlo. Oh, hola, señora. ¡Ay! Mira el tamaño de ese grandulón. Debe ser tan alto. De hecho, mi hijo es más o menos de tu altura. Me cogía todas las noches. Ah, señora. Las cosas de él están de saltos. Ah, ya entiendo. Supongo que con cantar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mis ingredientes secretos? Sal, té, Earl Grey. Por muchos que hiciera, siempre se comía la bandeja entera. Un poco más y se come hasta el sartén. Era porque ponía todas las cosas en mí. Ah, señora. Pero ahora, solo los cuervos sacuden el aroma de mis galletas. Y por galletas me refiero a mi vaca. ¿Y quién quiere cocinar para los pájaros? ¡Pinches buitres! ¡Dejen de estar buscándome! ¡Todavía no me muero! Ay, siento que hayas tenido que escuchar todo eso. Toma unas galletas caseras. Son blandas por fuera. La galleta te regaló su abuela. La abuela te regaló su galleta. Pásate de nuevo por aquí, ¿vale? Hacía mucho que no tenía algo con alguien tan joven como tú. Bienvenido al Cine Seúl. ¿Quieres ver una película hoy, Azúcar? Estaría bueno. Estaría ver una guay en una película con alguien. A ver, con alguien. ¡Oh! ¡Y hay una nueva! Adulterio Sensual 3. La llave del amor. La llave de repuesto de una profesora se trae. Que además es un extraño. No te pierdas el clímax. Voy a hacer una con Adachi. Y vamos a ver qué sale. Ver una película. Bienvenido al fantástico mundo del cine. Ay, pobre abuelita. ¿De qué película estará basada esta? Tengo un secreto inconfesable. Soy esposa y profesora. Dos responsabilidades que requieren mucha dedicación. Pero también soy una esposa veleidosa, rebosante de deseos carnales. Parece que he hecho un buen uso de la llave maestra que le di. ¿Cómo irán las clases de hoy? Espera, ¿están viendo una porno? Una profesora adúltera, qué morbo. Una pena que en este lugar me entre tanto sueño. Shit, movies make me so sleepy. ¡Ve!
entiendo cómo Rami se le daba tan mal este juego. No es no por ver porque Gabo tiene muchos petitos. Es no por, es no por. Uh-oh. Ok. Gotta sleep more. Bueno, ya. Ok, ahorita vamos a comprobar si no es no por. Vamos a ver qué dice la película, el resto de la película. Igual y yo soy el mal pensado. Igual y yo soy el mal pensado. Fall asleep for once. Ay, la clase de hoy es de literatura clásica. ¿Cómo llamarás esta parte de mi cuerpo? ¿Qué? Lengua antigua, ¿no sabes? La siguiente era historia universal. ¿Cómo van a llegar a un punto al punto álgido? Es como un largo y morboso día del colegio. I'm sleepy all of a sudden. ¡Están viendo una porno! ¡Están viendo una puta porno! Y Adachi. Uy, por hacer el tonto. ¡Aguanta, Kazuga! ¡Uf! ¡Ah, fuck! ¡No, joder! ¡Putos gallos! ¡Uy! That was awesome. Perfecto. O sea, lo peor es que los gallos me joden más que realmente ayudarme. It's just getting good. Se está poniendo bueno. Ya se me está parando. ¡Sí! ¡Ah, justo ahí! ¡Usa mi puta! ¿Qué? ¡No, me... ¡Están viendo porno! Ya no puedo escapar de este último deseo. ¿A quién más tengo que enseñar hoy? Me ha parecido desmesurado de principio a fin. Una pi... No puedo evitar sentirme realmente sexy. That was awesome. Sonando por Konadachi. Al parecer. No te salva ni tu vida. Na. No rep. ¡Es muy malo el depto! ¿Con qué promesa, Genshi? Cuéntame. Cuéntame, Genshi, ¿con qué promesa? ¡Le perdimos el respeto! Niña, me guiña el método de toque. Como pierde, te amenaza con la piña.
cartas verbales, sus cartas. Dios, ha estado genial. Escogiste una muy buena película para invitarme. He estado toda la película con la zambomba. Ay, diablos. Me imaginaba que tenían ese tipo de pelis, Adachi. No es porque sea sexy, de verdad. Estaba enganchado a la clase de las profesoras. ¡Sí! Física. No sé yo si trataba eso, la verdad. También me parecía más una clase de anatomía que otra cosa. No me digas que no lo has pensado. Le debo pagar una comisión de chaleco porque lo obliga a cantar. Joder, esta escena no es. Oye, gracias por lo de hoy. Aunque estén unos viejales, me he tenido entretenido un buen rato. Bonitos y cortitos. Ya ves, tú ves mi forma de darte las gracias. Volvemos cuando quieras, yo invito. Vaya, con la profesora, ¿cómo se puede apuntar a un sitio como esas? Jolín, sí que le ha gustado. Creo que empieza a entender a Andachi un poco mejor. Ay, ¿no me subió la amistad? ¿Hay mejor forma de mejorar la amistad que hacerte una pajita? No. ¿Está cerrada esta calle? No. Niña, me guiña el método de toque. Como pierde, te amenaza con la piña. Es descarte verbal. Brújulas también graves. Pregúntale al dedo de estos textos. En contextos, no sabe. La mejor forma de hacer amistad con los compas, la japa grupal. Y el café pocket. Tengo vida completa. Sí entendí, pero no lo puedo decir tampoco. いらっしゃいませ. ¡Bienvenido! ¡Arigatou gozaimashita! Vamos a ver. ¿Cómo corre Namba? Al parecer quieren que vaya para acá. ¡Qué wey! No te voy a reír, se hizo gracia a mi chiste. ¡No! ¡Sí! La cosa es de que pues era el mismo chiste que ya había hecho. ¡Toma! Soy nivel 15 y quería matar a los mejores. ¿O no? Uy, fue doble. Bueno. ¡A la Kazuga está bien roto! ¡Acábalo, Namba! Ok, este es el que está hablando por teléfono. Creo que conozco en peleas hacen daño. Ok, vamos a hacer el piroducto.
Creo que si le doy a este, le doy a todos los demás. ¡Namba! Otaku inquieto. ¡No! ¡Shingeki no Kyojin! ¡Hola! Creo que con una paliza se debería morir. ¡Uy! No más falta que haya quedado parado del cono. ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Wake me up! ¡Before you go, go, go! ¡Have fun with this! ¡Watch this! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡No era salto de palomas! ¡Vete! ¡Come on now! ¡A la máquina! Vamos para donde tenemos que ir. Este es el que dice que quiere ser strip. Y encima son solo dos. Esto es tristísimo, pobres vatos. ¡Pobres bandos! Vamos, ¿cómo? ¿Es para acá? ¡Uy! ¡Lo olvidé! Ok, vamos a acabar. Ah. Quería acabar con esto rápido, pero bueno. ¡Uf! Doble ataque.
disculpen, es que me estoy arreglando unos problemas que tengo acá. Estoy arreglando unos problemas que tengo porque tenía que depositar un dinero que lo olvidé, la verdad, olvidé completamente. Y pues aquí vamos a aprovechar levelear. ¡Oh! Es el taller de que hablaba Nachi. ¿Hay alguien aquí? Hola, perdón. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? No, después tenemos más sal. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? I heard you could fix bats. Me han dicho que arreglas bates. ¿Trabajas aquí? Yep. I'm Sumire Sawa. ¿Ah, sí? Sumire Sawa. Aunque no lo creas, soy yo quien lleva el local. You're the manager? ¿Eres la encargada? ¿Pero eres un pelín joven? ¿Qué tal que estás pensando solo porque lo lleva una chica? ¡Nada, que va! A ver, ¿qué quieres que te arregle? Looks to me like it's been sitting around for a while. Parece que lleva un tiempo en desuso y está bastante oxidado. Yeah, it's something I picked up. Still, it's special to me. Hold on. This bat. Ah, ¿qué es esto? Ahí está, bate. Es el de la serie Hero. What the hell's that? It's a really, really rare bat that was only in production for a limited time thanks to the manufacturer going bankrupt. I can't believe I've seen one with my own eyes. No puedo creer que lo haya visto por primera vez. Wow. Claro, déjame ayudarlo. Prueba por esta vez, lo convertiré en algo con el gratis hace falta. Fixing up something as rare as this would be a dream come true. I'd be honored. Estaría honrada. Great. I'll get to work right away. ¿Qué pasará? That's what I'm talking about. ¡Listo! ¡Mi vagina brilla! That's some energy you got. Haciendo una locura. I used to be a bit of a punk, so I tend to get pretty loud. Pero una época punk, así que supongo que me emociono bastante. Anyway, bueno, aquí está. Perdón por hacerte esperar. ¡Uy, qué bonito! ¡Oh, parece recién salido de fábrica! Y eso no es nada. Para que no acabe hecho tristes por el paso del tiempo, le he dado una capa de barniz especial. Esa princesita adorará a Herones. Gracias, le daré un buen uso. Tienes muchos talentos. ¿Sabes? Bueno, sé arreglar cosillas. Eso no cabe duda. Aunque la gestión es harina de otro costal. Ahora que lo dices, esto está bastante vacío. Supongo que no tienes muchos clientes, ¿no? Eso es quedarse corto. Hoy en día, la gente tira prendas y cosas que son rasgadas o rotas. Nadie se molesta en que le arregle las cosas. Por mucho que mi padre intentara hacer funcionar este garrito, no le daba bien. He wasn't good with money and gotten a lot of debt. Had to sell most of our machinery to pay it off. So, pretty much all that's left is the stuff. Y todo lo que nos queda son cosas que nadie quiere comprar. And as a result, we kept losing more and more business. Por eso apenas podíamos recibir encargos y el negocio empezó a irse a pique. Qué duro. Really love this job. I love being here. My granddad who opened this place. Me encanta estar aquí. Mi abuelo abrió este lugar y era un técnico muy diestro. Nos dejó hace tiempo, pero es todo inspiración. Es después de que murió. Ese lugar es todo lo que me queda de él. Y me niego a perderlo. Mi papá tal vez tire la toalla, pero yo seguiré luchando. Aunque creo que estoy llegando a mi límite. En los tiempos que corren, ya no se necesita. Ni a mí, ni al taller. A ver, no tengo mucha idea. Pero míralo de este modo. Has hecho todo lo posible y quizás hayas tocado fondo.
Pero eso no quiere decir que no llevas levantar la cabeza, ¿no? Es que no suena muy convenciente viniendo de un tío que era un sin techo hasta hace dos días. Pero al menos pienso venir para que sigas teniendo trabajo. No olvides eso, ¿verdad? You've got a lot of spirit. Don't see that too much anymore. What's your name? Ichiban Kasuga. All right, Kasuga-san. If you really mean that, Ichiban Kasuga. Bien, Kasuga. Y lo dicho en serio, es más que bienvenida. Or something else, I'll make it better than new. But this time's the only free one, okay? Yeah, sure. Pero esta vez es la única vez gratis. Sí, claro. Serás mi chica de confianza, Sumire. Puedes fabricar mejores para todos los medicamentos de taller romance. Si recoges materiales de la calle e inviertes en los servicios de taller, tendrás más variedad a la hora de fabricar. Aprovecha el taller al máximo en su arsenal. Na. Vamos a contestar. He abordado la entrevista. Estoy a punto de empezar a atender a los clientes, así que podéis pasaros cuando estéis listos. Me aseguro que entras diciendo mi nombre. Vale. Vamos a agarrar las esferas del dragón. Vamos a evitar pelear con estos mamones. ¿No se murió? Bueno, vamos a acabar con este. ¿Quieres pelear? Ah, no me funcionó. ¡Uy! Ya está. Kasuga pega muy duro, ¿eh? Kasuga pega muy, muy duro. Yeah, I got this.
Don't get cocky. ¿Yanuga? ¿Ah? Let's go. Watch ¿Yanuga? This. Ahí está. Creo que le doy a dos. Ah, no. Get serious. Don't get caught. Están muy separados entre sí. You're weak. Huh? Oh, no. Oh, yeah. Let's go. Es que ya sabía que iba a hacer eso. ¡Uy! ¡Puto amo! ¡Ah, no me salió! Vamos a acabar con esta putazo limpia. ¡Le pateé la cara al muerto! ¡Le acabo de patear la cabeza al muerto! Aprendemos sobre su trabajo, muy informado sobre la solicitud que ha aceptado. Para ello, le recomendamos que pase a la ubicación cercana. Recuerda, los viajes largos empiezan con un simple paso. Ah, ok. Vamos, ¿cómo? Ah, ¿qué es esto? ¿No te ha pasado que compras un juego de segunda mano y tienes datos guardados? Es como un diario personal, piénsalo. Sí. ¿No? Pues sería como la creepypasta de Vendrout, ¿no? ¡Wake me up! Before you Coco. Bienvenidos. Bienvenidos. Welcome. Ni hao, bienvenidos. Whoa, pretty nice way to be greeted. Es una buena forma de ser bienvenidos. Every single girl is sexy as hell. Todas las chicas de aquí son sexys. No tenía idea que había un sitio así escondido en el restaurante Row. Focus, guys. We gotta find Zhang. Bueno, ¿dónde está Zhang? Hi there. Nice to meet you. Are you having a nice evening? Oh yes. Thank you. Ni hao. Hey. Ni mija. We were referred by a girl named Saeko. Oh. Es una chica llamada Saeko. Ah, esa chica que acaba de tener la entrevista. La habitación VIP pidió que fuera allí. Así está ella. La habitación VIP. Yeah, it's in the back.
funny how she's so popular already. Digo que era china, pero en realidad solo es japonesa, ¿verdad? Oh, I think she's got some Chinese. Nobody here believes that, sweetie. Well, does that mean she's not getting hired? Oh, she probably did get hired if she's in the VIP room. But why, if she's not Chinese? Because the rest of us don't want to go in the VIP room. That's where the owner's friends hang out. Eso suena bien, pero no es una buena idea meterse en la habitación VIP. Hay dos personas que no se divierten, son repugnantes, así que nadie quiere estar ahí. These friends, are they from the Liumang? Yeah, they're here almost every day, harassing the girls and just being awful. There's a bald guy who's especially horrible. He's the owner's oath brother. Bald? Is he a clean-shaven kind of big guy? Yeah! You seen him? He's the absolute worst. None of us want to deal with him. So they gave him to Sayako. I feel bad for her. Wait, you saying Sayako's with them right now? Put it out! No one said you could touch me! ¡Ya basta! ¡Serás pervertido! ¡Serás pervertido! On the contrary. ¿Y qué jefe me dijo que podía hacer lo que me diera la cara contigo? You okay? This nasty cue ball head tried to lick my armpit. That's ese tipo quiso lamerme la axila. You know, most guys do something I don't like. It's a kiss or a grope. Did you try licking? ¿Sí vas a coser sexualmente? ¿Por qué no me besas sin mano? ¿Seas como un tipo normal? That often? What the fuck are you all doing in here? We were looking for you, Shang Tsung. Gone for that money I took from you. Nah, you can keep that chump change. We want you to spill some beans concerning the Yokohama Liumang. Are you really this stupid? Los Yokohama. Los imbéciles Yokohama. No ninguna banda callejera. Nadie te va a contar nada sobre cómo funciona. Just to play up your loyalty. Eres un soldado bueno y leal. How loyal are you really? ¿Pero seguirá siendo? Maybe I ought to put you to the test. What? You want to fight? No. Pues que pelea. If you don't, well, it's a different story. So you want to go another round? Right here? No. No, I don't. But you gotta realize, if I blab to you, I am done for. They'll have my head on a stick. Become a cine directamente la guillotina. What? No hablas ahora. If you don't start talking, I'll tell the leader of your gang exactly how you shake down the homeless. I wonder what he'll do then. You think you can threaten me with my own brothers? That's a great way of putting it. Wish I es una manera muy fea de verlo, pero sí, es una amenaza. How the hell did this all happen? It happened because you decided to dig into the pockets. ¿Te arrepientes de robarle a Canería un puñado de vagabundos? It's a little late for regret, don't you think? Es un poco tarde. Because I still regret going easy. No, lo único que me arrepiento es haber sido flojo contigo. Si hubiera sabido que llegarías tan lejos, habría matado la primera vez. Chicos, vamos allá. Estas ratas quieren dejar el ridículo de Liumang. Throw their bodies into the bay so the fish can eat them. Yes, sir. Vamos a mirar a tus cadáveres a la alcantarilla. Creo que es nuestra primera pelea con Saeko, ¿no? ¡Oh, hijo de puta! ¡Es rápido! Ataque de profundo agresivo. Saeko se retoca a meter el elemento de reflexión y renueva su imagen. Es un enemigo con una posición calculadora que puede reducir su ataque. Vamos a bajarle el ataque a este güey. ¡Ay, ayuda! No afecta a Zed, porque a él le gustan las axilas. ¡Ataque de palomas! ¡Ataque desde adentro de aquí! ¿De dónde salieron estas palomas? Es que en serio.
Don't fuck with me. Try this on your side. Okay. Uy, casi no hizo nada. Vamos a ver si lo quemó. Vamos a ver cómo es el que es contra con todos. Vale, vamos. Namba. Huevo. ¡Me cagas! ¡Oh! ¡Fuck! ¡En el mero! ¡Ataque final! ¡Sí! ¡I'm up! ¡You're in! ¡You're done! Right. ¡Uy! Okay. ¡Vamos, Kazuka! ¡Oh, sí, nena! Watch this. ¡Namba! No lo quemó. Y este pega durísimo. ¡Let's go! A ver, hijo de tu puta madre. Toma, toma. Oh. Toma. Don't die just yet. Like I said, I have some questions for you. Fuck you! You think I'd tell you anything? So you want me to rat you out to your leader then? Wait. If I tell you. Un momento. Si te lo cuento, me prometes que no se lo dirás. Have some faith in me, will ya? I'm not an asshole. Could have fooled me. There's no reason for me to believe you won't rat. Confío en ti, no soy tan ingenuo. Fine. It's rat. Pero amor, se acabó. Voy a soltarlo todo. Hey. Bring the manager in here. Quiero hablar con el encargado. Voy a contarle cómo usan los Liumang para estacionar vagabundos y. Okay, I'll talk. What the hell okay, you hablaré. ¿Qué dices? ¿Quieres saber? The owner of the soap land? Why would Mabuchi-san want to kill that guy? I mean, the place was on Seiryu plan turf. Territorio de clase, ¿no? Debe tratarse por un error. Yeah, it don't make sense to us either. Con más sentido que tenemos, habría que preguntarlos para estar seguro. You know for sure he ordered the hit. I definitely heard people shouting Lao Ma over the phone. No doubt in my mind. Decir Lao Ma por el teléfono. Really? Or that is what his subordinates call him. Only his subordinates? You don't call him Lao Ma too? ¿Tú no lo llamas Lao Ma? I don't speak a lick of Chinese. No, que va, ni siquiera sé hablar chino. Pero tú no eras de los. Pero tú no eras de los Liumang. Liumang was founded by my grandfather's generation. Los Liumang se fueron fundados por la generación de mi abuelo. Pero que entonces todo el mundo hablaba chino. Pero la tercera generación creció directamente en Japón. Some are more like Chinese toddlers. The only words they know are ni hao and xie xie. Hello and thank you. Es decir, ni hao y xie xie. Así que, chico, tienes tan mala nacionalidad. Así que si tengo la nacionalidad. Los niños son un par de residentes ilegales. No pueden ir al colegio, lo tienen mucho peor. De hecho, muchos de ellos no saben ni leer. Es un poco como la época de los viejos tiempos. Y ahora veo por qué tú y tu hermano se juntan tan fuerte. El resto del país no te acepta. ¿Es Mabuchi iliterate también? No. Quiero decir, él fue pobre, como la mayoría de los Liumang. Right in this town, actually. But then he studied like hell, graduated from a top college, learned not only Chinese, but English and Korean. He's fucking smart, so he hangs out with a bunch of other smart guys. But I ain't one of them.
I've never even spoken to him. Know where he is now? Nunca he hablado con él. ¿Dónde podemos encontrarlo? No lo sé. What about his phone number? Can't you take a hint, man? I am trying to tell you I don't run in the same circles as the guy. You better not. Mismo círculo de aquel tipo. No creas que te pongamos en evidencia. Es la verdad, no lo sé, en serio. This chump's not even on the first rung of the ladder. Este pringao no está ni al nivel del peldaño de la escalera. But your mouth needs work. What a bust. Estás guapa, pero tu boca tiene esto. Tienes razón con lo que no has encontrado entrar a ese bar y no ha servido de nada. Wow. So it was for nothing. Vamos, hombre. De verdad tienes que hacer leña del árbol caído. Tú eres quien te hace llamarle un mag, pero luego no sabe una mierda sobre Mabuchi. Nothing we can do now. Bueno, estamos contidos. You can scram, Zhang. So look, I know how it goes. How what goes? You're just gonna rat on me anyway, right? Me va a hacer atar todos modos, ¿verdad? No, you got this all wrong, man. No has entendido nada, tío. Hell yeah. ¿Qué quieres decir? Ha muerto alguien que conocí, creo que ese tal Mabuchi está involucrado. That's because he had something to do with our boss's murder. That's it. Sorry I knocked you around and all. But seriously, stop playing the victim. You're the one who did wrong anyhow. But hey, we're not gonna kill you for it. And we don't want to see your body turn up on the evening news either. Yeah. Point being, you can trust us not to rat. Es que fíjate que no te la traemos de todas formas. No sabes una mierda. And we're done now, so just go home and forget this. It's not as if I don't know anything. Tampoco soy un completo ignorante. Do you know something? Not any personal stuff about Mabuchi-san. But I know some things about his business. No, es que no sé quién, pero Uchi es un hombre de negocios con mucho talento, que está metido en varios mercados. Es más grande la compañía de comercio de Yokohama. Yokohama Trading Company. Yeah, it does what you'd expect. It buys ingredients and kitchen stuff from China. Por ingredientes y utensilios de cocina de China, los vende en restaurantes chinos aquí. These real high-class places in Chinatown. I thought Mabuchi hated Chinatown. Oh, he does. This is his way of getting revenge. When he first started the company, no one in Chinatown would take a meeting with him. But his stuff was top-notch and fucking cheap to boot, so they couldn't ignore him forever. The economy was in shambles. La economía tambaleante y los precios cortos de China están poniendo un terreno bueno y barato. Eventually, they were begging to do business with the guy. Así que al final acudieron a Mabuchi para hacer sus ministros. Mabuchi-san got a kick out of that. Ahora está consolidado que va a ser un restaurante, se irá a pique sin él. Okay, so Yokohama Trading is his biggest venture? Well then, he probably stops in to check on it every now and then, wouldn't you say? Maybe. I used to work there part-time, and I never saw him once. You work there? Yeah. Their warehouse is on the other side of Hamakita Park. I was in the warehouse. Yo ayudaba a descargar la mercancía en los barcos del continente para guardar el almacén. Never saw Mabuchi-san. Lo hice durante un mes así, pero nunca llegué a ver a Mabuchi. ¿Un mes nada más? Expected consistency from a guy like this. No parece una persona muy motivada. Shut up. You two don't know shit. Idiota, no tenés idea de lo mucho que llegar a casar y descargar mercancía. We all got jobs at the Yokohama Trading Company. Vale, ¿por qué no lo averiguamos? Conseguiremos conseguir entrar en Yokohama. Si quieres, sabemos si Mabuchi aparecerá. Aún así, es la única pista que tenemos. Única pista que tenemos. Sí, aunque no nos topemos con él, puede que damos un rastro. Además, ahora que otro Gmail anda cerrado, volveremos a estar sin ingresos. No te preocupes. El warehouse mostly hires Liu Mang guys. They're suspicious of Japanese people. I doubt you'll get through the door. Then it's time to ask our old friend for another favor. Vamos a hablar con nuestro viejo amigo. You mean Kanbei-san at Hello Work? Sí, Kanbei de Hello Work. ¿Nos podría ayudar? I'm sure he could help. Seguro que conseguirnos un curro del almacén. Be nice to make some money again. Seriously, I'm totally behind getting both intel and money. Pero mientras sacamos información, no estaría mal. Moving freight is no job for a woman, sweet cheeks. Oh, really? Una mujer no puede escalar mentalmente para hacerte. No vengas con esas, trabajar de cosas tampoco son caminosas. Let's meet at Hello Work first thing in the morning. Yeah, let's call it a day and head back. Vamos a acabar con el día y regresemos. Hey. What? For real? You're not gonna tell Mabuchi-san about me taking money from the bumps? Mabuchi, los vagabundos. He scares the shit out of me, to be honest. La verdad, me da bastante miedo. No me hagas repetirle, no pasará nada. Ahora sí, ¿por qué no nos has dicho lo de, por qué no nos has dicho lo de la compañía? I felt like I owed you something, since you weren't gonna rat on me. Hey, I'm just glad you trusted me, man.
Thanks for not being... Ya, no nos debes una mierda. Se agradece el voto de confianza. Gracias. Ah, ya que estamos aquí, deja de acosar señoritas, ¿quieres? Claro, me limitaré a besar y a meter mano. Con esos vale. Ichiban, vamos a acabar, vamos a matarle de una vez. Espera, espera, solo me veré con ella, solo me sentaré y me veré. Ay, ese tipo. De acuerdo, volvamos a casa. Hey. No creo que nos dejen. Hemos llamado mucho la atención. Yo. Tenemos que escabullirnos de algún modo. Si conseguimos llegar a la calle de Romance, tendrán que ir con más tiempo para no armar problemas. Entendido, vamos. Debo ir a dormirme porque tengo que trabajar mañana y la verdad me duele un poco la cabeza. Pero quiero avanzar aunque sea un poquito más. Solo es uno. Solo es uno. ¡Ay, hijo de...! ¡Ánimo! ¡Infinito! ¡Namba! ¡Namba! ¡Que diga! ¡Kasuga! ¡Kasuga! ¿Groso? Uy. Ok, vamos a darte una paliza. ¡Ánimo! ¡Kasuga! Ah, ya no me puedo subir más. Ya hemos acabado la guerra. ¡Sí! ¡Nuevo nivel! Vamos a rodear la calle para que no me enfrente a estos güeyes. ¿Puedo agarrar el metro? Está cerrado, pero puedo ir por acá. Vamos, vamos. Ah, okay, vamos a hacer un golpe de boxeo. Vamos a quemar a que no trae camisa. ¡Namba! Let's go.
I got this. Going in. Here we go. Mira, puedo flotar. Let's go. Get this out. Fun with this. Watch this. Ah, oh yeah. Oh, cool. Let's see. Core that. Get serious. I'm up. Toma. Nice. Look at me go. Ya fue. Ah, no, son macarras. Qué rápida es ella, ¿no? Ánimo infinito. ¡No! ¡Kasuga! ¡Kasuga! Este, para que también se lo ponga el otro. ¡Ah, se movió! Bueno, vamos a avanzar, vamos a llegar. Ah, mira, ¿qué es esto? Vamos a dar un poquitito más. Avanzar un poquito más. Y creo que lo vamos a dejar más que nada porque me son. Ah. Aquí venden muchas propiedades. Ahí está una casa con cuatro cuartos, perdón, cocina, comedor o patio. Me encantaría un sitio así. Sí, no sé por qué es un poco grande. Para mí es un poco grande. ¿Le pillas el gusto a los espacios pequeños en prisión? Calla, tío, piénsalo. Te has dicho donde está todo manos, el futón, el cepillo, el diente, los fideos. O una vieja casa de todas esas mierdas separadas por cinco habitaciones y esas cosas. ¿Qué te suena mejor? The house. Yeah. ¿La casa? ¿La casa? Sí, supongo que tienes razón. My shoulders are feeling kind of tense. Tengo los hombros algo tensos. No estaría mal ir a unas aguas termales. Hot spring sounds nice. Suena bien. Además, el café con leche sabe mil veces mejor justo después de dar tu baño. Antes de acabar en la calle, iba a muchos baños públicos. Me encanta beber leche. Tras la bañera, como Ichiban. Me atraba como quien no quiere. Bueno, tú traigas cuanto quieras. Tan solo procura que se caiga. ¿Crees que le vomitaría? Venga ya, yo puedo con todo lo que me echen. Yo trago toda la leche que me echen. No sé yo, deberíamos comprobarlo.
¡Puedo tragarme toda la leche que me avientes! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Ah, chicos, esto suena un poco mal. ¡Mándame toda la leche, Dachi! ¡Te las haré toda la leche que pueda! Y la gente mirando. La chica del sadomaso. Espera, ¿ya puedo entrar aquí? ¡Ya puedo entrar aquí! ¡Eh! ¡Conozco este lugar! ¿Sí que es? Rose Blossom. Es un club bastante famoso. Así que, aquí estaba. Hace mucho que estuve la última vez entre en uno. Tendré un síndrome de abstinencia. Es consciente que dijo un club, ¿verdad? Sí, pero te conozco personalmente. Vería más allá de la fachada. ¿Por qué ibas a actuar con alguien distinto? Tendré una fachada con vosotros. La verdad es que yo tengo que aprender cómo es profesionalmente. Pero ya basta, volveremos y echaremos un vistazo a este lugar, ¿de acuerdo? ¡Seguro! Siento que es una fiesta, pero estoy arruinado. ¿Crees que haría pagar después de haberos invitado? Yo tengo modales. Trato hecho. Kasuga es un buen colega. Bueno, conmigo no contéis. ¿Qué coño va a pasar mi día libre en un club? No sé si me encontré con alguna de mis antiguas chicas. Ya verán de hacer tiempo mientras me voy a divertir gastando dinero. Sí, pues gracias por tu conversación, supongo. Me muero ganas. ¿Qué tipo de chicas tendrán? Esta frase no podría ser más propia de Dachi. Estoy aquí por la tele con sus amigos, disfrutando de los locales nocturnos. Y no nos olvidemos de las chicas. Puede que nos vaya mucho vida y bebida con amigos. Mientras los chicos juegan, así que todos recuperarán. Boston, ¿quieres pasar rato con nosotros? Vamos a ver qué es. Su área se debe a que su actitud es un término medio entre chica sexy y esposa. Su marido no debe ser... No sabe que tiene clientes habituales. Le gustan cualquier tipo de fideos. No le gusta cualquier cosa con alcohol. Le gusta la carne, no le gusta la hidratación. Un coste es popular que se está pagando en la universidad. Sueña con ser astronauta e ingeniista dental. Pero ha repetido sus testaños, así que no lo dice... Lo dice de boquilla. Una cosa es maldecida con esto. Le gusta el agua, no le gustan los fideos. Vamos a pedir a Hanabi. Chanko. Es con esa persona pedís en serio. Come con que da gusto de verla. Una cosa de otras a la que no se le da muy bien mantener la conversión, pero todos los días se esfuerza por mejorar. Le están catapultando el aliato. Cualquier cosa dulce, no le gusta nada. Vamos a agarrar esta. Vamos a irnos por las más baratas. A ver qué sale. Allá no le gusta la fruta. Y a ella le gusta cualquier cosa dulce. Ok, te vamos a pedir. Un mousse de fresa. Un surtido de frutas. Y a ella que no le gusta cualquier cosa frita, no le gusta. Nada. Entonces sí. ¡Ah! Mira. Champán rosado. Uy, me va a salir carísimo. Aquí no están tan contentas. Todavía estamos recuperando dinero. Un
pato asado está en 30. Ok, lo vamos a dejar ahí porque por sí ya está carísimo. Vamos a probar nada más que por qué. Me estoy gastando mucho dinero, pero vamos a probar nada más por qué es esto. Sígame, por favor. ¡Ah, sí! ¡Nos vemos! ¡Eso fue todo! ¡Me estás jodiendo! ¡Eso fue todo! ¡Gracias, señor! ¡Vuelo pronto! ¡Jódete! ¡Qué puto desperdicio de dinero, joder! ¡Todavía puedo rezar por más chico! I think we're safe now. Time to head on back for the evening. Se va a que volverás a nuestra habitación. Nos vemos enfrente de Hello World por la mañana. Oye, deberíamos tomar algo los tres al llegar a casa. Wow, doesn't take you long to make yourself at home, Adachi-san. Ya te estás comiendo cómodo, Adachi. This is really nice to see. What is? Qué bonito. How you all seem thick as thieves already. Really? Los tres parecéis una familia. En serio, todavía no nos conocéis demasiado. Los tíos somos así. Now, let's go home. Venga, vámonos. Ve con cuidado, Saiko. She'll be fine. If someone attacks her, ella estará bien. No le pasará nada. Esta se come a los ladrones con patatas. That's right. I pity the man who met me. Eso es cierto. Es posible que me da pena que el tipo que me elija. Tal vez sí. Buenas noches. Adiós. Invítala con ustedes. Hey. Espera. Forget something? Was I holding something? ¿Qué? ¿Se te olvidó algo? ¿Estás guardando algo? No, it's not that. I was thinking. La verdad es que no, pero oye, nuestro piso pequeño algo sucio. What? If you don't mind that sort of thing, want to come stay with us? Are you sure? Yeah, as long as you don't take one look at it and run out screaming. It is pretty filthy. No cambies de opinión porque está asqueroso, ¿ok? Eres un buen chico, ¿lo sabías? Never mind. Thank you. Nada, gracias. Volví, estuve mirando y había varias veces que rebajaron la mantera brutal el Persona 5 Royal. ¡Haz como los topos, Puig! ¡Como los topos! ¡Esto es! Sí, no es difícil darse cuenta. De nada sirve quejarse. Estamos alquilando el segundo piso a cambio de proteger a los Bleach Black de los Bleach Black. Bleach Black. ¡Ah! ¡Bleach Japan! ¡Tenido que venir acá! Al final se ha caminado una tía que venga aquí. ¿Qué era la afortunada? No, no se trata de eso. Exacto, no es lo que parece, señora. Oh, ¿seguro? Sí, confío mucho en esos tipos. Ellos me guardan la espalda. That's pretty much our relationship, isn't it? Es justo decirlo, ¿no? Sachan. ¿Estás segura de eso? I certainly do. ¿Habéis hecho que la chica diga algo así? Así que no hagáis que me arrepienta. Por supuesto, vamos a darlo todo. Quiero comprar semillas de flor y regalarle unas a Sai. No sé cómo se puede hacer, pero sé que puedes tener citas en este juego y sería cool poder invitar a ella. Pero igual y tal vez me espero y conozco a las demás chicas. Vamos a ver qué sale.
¿No has visto los 20 de Mario RPG? Ah, sí, de hecho ya van para acabar, ¿no? Ya les falta solo el último jefe final. Están muy, muy cagados. He querido hacer algún concepto parecido con el chocolatero. He querido hacer un concepto parecido con el chocolatero. Pero no se ha podido, es el gran problema. O sea, que yo lo acompañe en un juego y que... O sea, porque igual es más o menos tenemos una dinámica muy parecida. Por eso, haz como los topos. ¡No! ¡El topo espacial! El topo espacial es Namba, nada más el que arriesga la vida para curarte. ¿Y era, no era Nutri espacial? ¡Uf! Me duele la cabeza. Y a mí. Hey. ¿Qué pasa, chicos? Vamos a Hello Work. Así que espabilad. Joder, Sa. ¿Te encuentras bien después de haber bebido tanto? ¿De verdad? ¡Si ha sido una copita de nada! ¿En serio? Vaya, sois patéticos. ¿Quién era el que decía que iba a darlo todo? Heya. ¡Así que venga! Oh. No conozco muchas que aguante también el alcohol como él. Viniendo de ti, es todo un cumplido. Ok, chicos, vamos a dejar el gameplay por acá. Espera, antes de irme. Buenas tardes, chicas, necesito ayuda, soy un héroe. ¿Eres Kazuga? ¿A que sí? Hiro me ha hablado de ti. Ven a verme cuando hayas completado alguna misión de entrega o de exterminio para la plataforma parte de Hiro. Gracias de nuevo. ¿Vienes a informar de algún encargo de parte de mi giro? A preguntar por parte de giro. Ok. No. ¿Qué no trabajaste en la extensión? Parece admirable, pero procura no pasarte. Ah, yo pensé que era una misión de Part-Time Hiro. Ah, bueno, ¿qué tiene ese güey? La primera vez que veo a alguien con el pelo así, seguro que ya lo sabéis. Oh, espérate, acá hay una misión. Acá hay algo, acá hay diálogo. ¿Si era por acá? Ah, es para allá. Ok, vamos a pelear contra estos para poder ver la cinemática. Nunca burlaría de ella, solo me reí muchísimo por la otra estelar sagrada. Muchísimo por rango. Golpe empolvado. Si llega a un enemigo, lo golpea con una bola de maquillaje y puede reducir su precisión. Ok. ¡Oh, fuck! No. Vamos a ver qué es la historia secundaria de acá y ahora sí para. Oh, ¿qué es esto? Ah, es el mismo güey. ¿Qué es eso? Es una langosta. ¿Pero qué hace aquí? Has venido desde el río. No quiero que te atropelle ningún coche. Bon voyage, little buddy. Bon voyage, amiguito. My sweet Nancy. No, iría Nancy. Oh, my poor girl. Ay, mi niña pobrecita. No le encuentro por ninguna parte. Don't tell me. Mierda, no me digas que esa langosta que acabo de ver era tuya. Perdí la creí yo mismo, se llama Nancy. Normalmente pasamos por el barrio y hacemos un poco de ejercicio. Esa muchachita tan dulce era mi único rey para hacer este mundo tan oscuro. ¡Nancy! Tío, lo siento mucho. Si hubiera sabido que era importante para ti, no habría hecho eso. Lo siento, lo hiciste con buena intención. Además, es culpa mía por perderla de vista. Bueno, no la veo por ninguna parte. Por lamentable que sea, es probable que se haya ido para siempre. No te comas mucho la cabeza con eso.
¡No ayudó a nadie! Esta lengua se debía significar mucho para él. Hasta le puso nombre. ¡Un momento, viejales! Encontraré a Nancy y te la traeré de vuelta. Si luego me voy a recorrer por dentro. Es un mujer de tu parte, pero me las puedes encontrarla. Pero puedo intentarlo. Vaya, gracias, lo dejo en tus manos. Entonces, por cierto, me llamo Evihara, vivo en las calles. Si encuentras a Nancy, ¿puedes venir a verme en la calle del río Sakura? ¿Está por allí? Claro, yo me llamo Kasuga. Volveré con Nancy en un periquete. Es decirte que Nancy tiene una marca con forma de X en la parte superior. ¿Eso ayuda? ¿Una forma de X en la parte superior? Sí, gracias. Hopefully she hasn't gone far. If I'm lucky, I'll find her downstream. Pues podemos buscarla. You hold me up, you found your cocoa. Acá está. Vaya, hay langostas por todas partes. Tal vez Nancy, la mascota de Evihara, sea una de ellas. Echemos un vistazo. ¿Tengo un sueño? En modo búsqueda, hasta podrá marchar la primera vista personal. Mira alrededor con... Muévete con L y mira alrededor con R. Ponte esas gafas de Steve y encuentra a Nancy. Esta no es... What's this? Esta no es... Esa no es... Esa tampoco es... Esta no es... Es esta. ¿Será esta la pequeña Nancy? Me llevará esto. Yeah. Vale, esto debe ser Nancy. Evihara dijo que sería al sur de la calle del río Sakura. Tengo que encontrarlo. Al sur de la calle del río Sakura. ¡Dude! O sea, así fácil y rápido. No sé si estoy yendo hacia el sur. Juraría que sí, ¿no? Y uno menos.
Y pues te voy a partir para acabarte, güey. Va a ser muy chistoso donde me esté. Estoy yendo hacia el norte. Me estaba yendo hacia el norte porque soy imbécil. ¡Oh! ¡Acá hay una misión! ¿Eres Kasuga? ¿No? Hiro me informó sobre ti. Ven a ver conmigo cuando quieras informar de una misión entrega o de exterminio de parte de Hiro. Pues eso, espero que las patas se fuera. ¿Has venido a informarme de alguna para el cargo? No. Bienvenido. Arigatou gozaimashita. ¿Hay más diálogo? ¿Es acá? ¡Oh! It's hot, so be careful. ¡Ajá! ¡Está muy caliente! Ando en un comedor social para indigentes. ¡Qué bien que haya sitios aquí! ¡Hey, you! ¡Ay, oye tú! ¡Este sitio es solo para gente necesitada! Look, buddy, I'm not here for a bite. Mira, colega, no he venido aquí a comer. No te hagas tonto conmigo. Te he visto mirando la sopa. Un amor por el que vale la pena luchar. Hold up, I told you, got the wrong idea. Un momento, te estoy diciendo que te estás equivocando, ¿vale? Terracotta-san, just leave it be. Terracotta, déjalo ya. I know you're hungry, but there's no need to sé que tienes hambre, pero no tienes por qué enfadarte. ¿Por qué no nos ponemos a la cola? Eres un puñetero buenazo. El comedor social es lo único que tenemos. Oye, cálmate. Todo es por culpa tuya, imbécil. Oh. You okay? Oye, ¿estás bien? Stupid son of a bitch. Idiota hijo de puta. Esta vez ganaré. ¿Qué nivel eres? You're going down. Here we go. Oh, okay, estamos más o menos. De hecho, estamos en el nivel. Try this on your side. This one. I got this. Have fun with this. You're gonna be in a world. Watch this. Listo. Yo. Te agradezco que me hayas ayudado antes, pero no te pases, ¿vale? Oh, ¿qué ha pasado con Terracotta? Seguía cabreado después de que te quedas inconsciente. Tuve que intervenir para calmarlo. Era esperar que actuara así. Terracotta no es mala persona. Es solo que últimamente haya cada vez más gente. No vagabundo intenta colarse al comedor social.
creo que estaba enfadado porque había suficiente para... Porque no había suficiente para que te creciste, en verdad. Quería disculparme de su parte. Lamento que te haya causado unos problemas. No tenía ni idea de que la cosa estuviera tan mala. Al menos ahora lo sé. Por cierto, ¿le estaba haciendo cola para la sopa? Ah, sí. Debería darme prisa y conseguir un poco. Tío, casi me lo pierdo. Pensar que ese podría ser el último golf hace que sepa mucho mejor. Parece que se ha acabado. Si puedo, poco puedo hacer. Ojalá hubiera podido conseguir algo para Terracado. ¡Ah, no! ¡Perdón! ¿Eh? ¡Ah, no! ¡Tomat! Podéis comeros esto si quieres. Vi la pelea, pero me daba demasiado miedo meterme a ayudar. Puede que esto no lo compense, pero me gustaría daros esos onigiris. Toma ya, onigiri, genial, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, gracias. De nada, me llamo Shirakawa. Porque se retrago Marcela aquí pronto. Ay. Espero veros a las dos. Vale. Bueno, es que yo en realidad no soy vagabundo. Hasta pronto. Al menos has conseguido la comida. Creo que no te he preguntado tu nombre. Yo. Oye, ¿me estás escuchando? Perdona. Mi nombre es soy Kuroi. Kuroi, yo soy Kasuga. Desde que ella se acercó a estas nubes, ¿qué pasa? ¿Ya estás enamorado, chavalote? Broma. ¿Qué? ¿Cómo lo has sabido? ¿A qué acertado? Estaba de coña, pero ¿de verdad te mola? La primera vez que una mujer me trata tan bien. Supongo que me ha robado el corazón. Bueno. Pero dime, Kasuga, ¿se te da bien con las chicas? ¿Qué viene esto ahora? No tengo experiencia en estas cosas, y lo peor es que no tengo ni trabajo ni casa. Pero no quiero hacer esto como si los sentimientos no existieran, no con mi primer amor. Te lo imploro, ayúdale, y hasta el cahuete, tengo que intentarlo al menos. Yo no soy Cupido precisamente, pero... Vale, claro que sí. No sé qué si te seré mucha ayuda, pero ¿por qué no? En serio, muchas gracias. Pero primero quizás deberías ocuparte de tu amigo. Oh. Ah, claro. Vale, te lo devolveré a pedir cuando nos veamos de nuevo. Venga. Venga, Terracado, arriba. Hacer de casamentero va a ser duro. Aunque supongo que tampoco pierdo nada por ayudar a este tipo. ¿Pero la misión sigue siendo por aquí? Ah, aquí está. Hey there, Kasuga-san. Did you find Nancy? Hola, Kasuga, ya has encontrado a Nancy. Sí, este es Nancy, ¿no? Nancy, oh Dios, que está sano y salva. Me sorprende que la hayas encontrado. Y seguro que no ha sido nada fácil. Nah, no ha sido para tanto. Además, ya empecé este lío. Gracias por no alterarte. En fin, me largo. Cuidado, Nancy, tú. Ay, no te puedes quedar un rato. Iba a ponerme a cocinar justo ahora. Me gustaría invitarte como agradecimiento por haber encontrado a mi chica. Bueno, no sé. No seas modesto, anda. Llevo un tiempo planeando un paquete, cuando menos seamos mejor. Bueno, supongo que puedo quedarme a picar algo. Pero antes de pasar al plato principal, ¿por qué no pruebas el aperitivo que he preparado? ¿Qué es esto? Parece espinacas hervidas. Está algo chicloso, pero no está mal, anciano. Me alegro, y lo tragaste sin problemas. Claro, ¿por qué lo dices? Lo cierto es que estas hierbas las encontré en un agujero en la calle. No sé qué son. Pero como me consiguieras tu mierda, diría que estás bien.
Next time, test your Vaya, gracias, por la próxima vez prueba tus hierbas que dejarás con otro. No te ha pasado nada, ¿no? Además es comida gratis. ¿Pasamos a los segundos? Creo que pasó, eres de lo que no hay, Megastorio. No, por más solo estamos calentando motores. Our main course today is what I call el plato principal de hoy es lo que llamo el especial de Mihara. What's that got to do with Nancy? Oye, ¿eso qué tiene que ver con Nancy? I told you we were. Iba a ser si no, te lo he dicho que íbamos a hacer un banquete, ¿no? Nancy es el plato principal. Have you lost it? ¿Qué cojones? He tenido la olla, creo que te importaba Nancy. Ah, sí, me importa muchísimo. Ese bichito marino es lo mejor que los demás. Es el más sabroso que he visto. Entonces solo es comida para ti. Bueno, hagamos de la cosa es un regalo divino. Para engordarla y que estuviera bien, no se canta los días para endurecer las extremidades. No puse tanto empeño a convertir en comida que casi me da un infarto cuando la tiraste. Deberías haber dicho eso antes. Creí que era tu mascota, macho. ¿Por qué si no iba a partirme el lobo buscándola? No te equivocas. Toma, empieza tú. Pero mereces un chiván. Pero... no como el primer crujido del crustáceo fresco. ¡Allá voy! ¡Espera un minuto! ¿Qué te pasa? Te procuras para siempre, ¿sabes? Yo, ¿podrías no demorar a Nancy? ¿Pero qué dices? Es el mejor momento para comérsela. El tema es que ya me he encariñado con Nancy. Tanta búsqueda nos ha unido mucho. ¿Estás jugando? ¿Te has encariñado con un bicho marino? Oye, ¿sabes de qué le puso un nombre y se le lleva a pasear? Bueno, ahora tenemos un problema. Llevo un día esperando por hincarle el diente a Nancy. Hay un chingo de langostas por ahí, güey. Y no se me ocurre muchas cosas más que puedes satisfacerme así. Joder. Sin embargo, si alguien me trajera algo igual de rico, podría pensármelo. Igual me comenzaría un, no sé, un combo de sushi premium. Joder, ya te estás pasando. Lo siento, hijo. No tengo muchas opciones. Un combo de sushi premium me sentaría en fábula. A no ser que quieras despedirte de Nancy. Vale, vale, te traeré el puñetero sushi. Eso, por favor. Ah, y no tardes. Hey, Kasuga-san. Hola, Kasuga-san. ¿Dónde está mi combo de sushi premium? Lo siento, no lo tengo. Espera un momentito. No puedo notar mucho más, estoy a punto de comer Nancy cruda. Vale, lo entiendo. Ya volvió este güey. O sea, yo quería cortar desde hace rato, pero... Kasuga, hey. Has venido. Sí, ¿dónde está tu colega? Tracado. Parece que ha aprendido la lección. Está muy tranquilo últimamente. Me alegra oír eso. Parece que hoy también hay comer social. Esta oportunidad para hablar con ella. Ah, claro, pero... todo este tiempo he estado pensando en qué decirle, pero no se me ocurre nada. Supongo que sería más fácil supiera que le gusta. ¿Por qué no vas y le preguntas? Esto va a salir terriblemente mal. Pero ¿y si piensa que tengo segundas intenciones y no me vuelvo a hablar? Tío, no lo pienses tanto. ¿Podrías preguntarle a Shirakawa que le gusta? Estoy tan asustado que no he podido ni tocar mi sopa. ¿Vas en serio? Vale, pues vamos a la obra. Gracias. Vale, ahora vuelvo. A ver si encuentro un tema del que puedo hablar los dos. Kurui me pidió que averiguara que le gusta el Shirakawa. Supongo que podría fingir que voy por comida, a ver qué descubro. Buenas, ¿puedo un poco de comida? Ah, eres el tipo de la otra vez. ¿Te gustó la nigiri? Sí, estaba de muerte, gracias. ¿En serio? ¡Qué alegría!
Me encanta cocinar, sí, pero soy bastante torpe. Nunca estoy segura si está rico. Es un alivio saber que te gustó. Vale, sí que le gusta cocinar. Me gustaría preguntar qué más le gusta. ¿Te gusta algo más aparte de cocinar? Ah, ¿quieres saber qué me gusta? Sí, la verdad es que estaba pensando en comprar los regalos a una chica de más o menos tu edad y quería ir sobre el seguro. Pensé que a lo mejor se te ocurriría alguna idea. ¿Un regalo? Bueno, no sé si te serviría, pero me encantan las flores. Así que flores, ¿eh? Sí. Hasta voy a un curso de jardinería en la universidad. ¡Mola! Supongo que muchas chicas nos gustan las flores. Muchas gracias por la idea. Ay, ¿de qué? Espero que le guste el detalle. Espera. ¿No queréis comer nada? No, gracias. Vale, le gustan las flores. Tengo que decírselo a Kuroi. ¿Qué onda? Oye, ya sé que le gusta. Gracias. ¿Qué te ha dicho? Que le gusta la jardinería. ¿En serio? Sí. ¿Qué te sorprende tanto? Pues que durante un tiempo estuve currando una floristería. No me digas, pues es perfecto. Entonces no creo que te guste mucho hablar con ella de ese tema. Pues sí, debo admitir que empiezo a sentirme seguro de mí mismo. Creo que me acercaré a saludarla. Ah, no, sí están hablando. Genial, parece que se ha puesto en marcha. Aquí tienes amor, el profesor está bien caliente. Ah, gracias. Ok, como creo que ya no hay misiones cerca, de momento... Oh, sí. ¡Ja! Las plantas pueden conocer en lugares más insólitos. Cuando trabajaba no le prestaba mucha atención a la ciudad, pero te sorprendería de lo ves si te fijas. ¿En serio? Pues tendré que estar atenta. Genial, parece que Kuroi va bien, te popa. ¡Mira eso! ¿Qué pasa? ¡La bellina bestia! ¡Esos dos no pegan ni con cola! Pues sí, esos hombres son perros salvajes, ¿verdad? Sí, un chucho cualquiera. Kasuga, este juego todo se revuelve la putazo. Pégale una madriza. La bella bestia. Oye, no me asustes así. Ah, perdona. Parece que Shirakawa y yo no encajamos. Sí, se me ha pasado por la cabeza. Bueno, ya más tiempo por el mundo con estas pintas. Yo creo que Shirakawa se avergüence de mí. Bueno, o sea, sí. ¿Qué debería cambiar primero? ¿Quieres cambiar? Mira, tu ropa no está mal. Tu cara está muy sucia. ¿Qué tal si empiezas por la cara? Con cirugía plástica, tienes razón. Ella nunca sería con alguien tan feo como yo. No me refería a eso. Quería decir que te podrías cortar el pelo, maquillarte o algo así. Ah, eso. No sé si bastaría. Ay, me ha pillado. Quizás pueda cambiar algo más. La ropa. Y si cambias también la ropa, seguro que se dará cuenta. Tienes razón. ¿Qué más? Más que pueda ponerte. Por mucho que me pese, esto es todo lo que tengo. Vale, pues tenemos que ir a comprarte algo. ¿Cuánta pasta llevas encima? Nada de nada. Pero intentaré hacer algo al respecto. O sea, acabo y por este nuevo amigo que tanto me está animando. Claro. Estaré animándote, tío. Gracias. Espero echar un chable para elegir ropa cuando tenga dinero. Parece que ahora confía más en sí mismo. Este paso lo logrará. ¿Eh?
¿Qué onda? Hey, Kasuga-san. Where's my... Hola, ¿qué se va a estar mi consumidor? Right, I get it. Bueno, no se va a cambiar. Bueno, si no se activan ya más misiones, ahora sí, para que vean, es momento de dejarlo. Chicos, muchas gracias por acompañarme en un nuevo stream de... ¿Me estás? No, pero no es de la historia, no es de la historia. Bueno, chicos, con esto terminamos el stream de Yakuza. Nos vemos mañana con otro jueguito. Vamos a estar avanzando un poquito más en las series que dejamos medio abandonadas. Bueno, fue una semana, pero pues vamos a ir avanzando en las series. Chicos, gracias por acompañarme. Los quiero un chingo. Bye. Bye.